cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de todos aquí. Sabemos que a veces son fechas de muchas actividades, campaña y todo, entonces de verdad les agradecemos que estén aquí. Agradecemos también al autor, al querido Antonio Ladra, quien ha confiado en nosotros nuevamente como editorial y ha aceptado trabajar y hacer este libro, esta investigación. También agradecemos, por supuesto, al protagonista del libro, el ingeniero Daniel Martínez, a la periodista Eliana da Silva y al politólogo Fito Garcés. Para Penguin Random House es muy importante poder contribuir de alguna manera junto a nuestros autores en este proceso de democracia que está inmerso Uruguay, porque consideramos que es importante conocer a los candidatos y ofrecerles esa posibilidad a todas las personas que quieran acercarse y conocerlos más. En este caso, la figura no es solamente el intendente de Montevideo, sino el exintendente, sino que está en el proceso electoral como posible candidato al Frente Amplio. Entonces, este libro es parte de eso, es parte de nuestra contribución y por eso surgió la propuesta de invitar a Antonio a hacer esta investigación. Así que, de vuelta, Antonio, gracias por confiar en nosotros. Sabemos que ha llevado este trabajo con mucha seriedad y mucho profesionalismo. Pero bueno, vamos a escucharlos a ellos y vamos a dejarlos con los protagonistas de esta noche. Gracias. Bueno. Virginia Morales, la representante de Penguin Random House. Los otros editores, los otros responsables, como Julián Ubiría, no está presente porque están en la Feria del Libro en Buenos Aires vendiendo este libro, justamente. Así que está bueno que... Entre otros. Supongo. Bueno, si no, sí, pobre, pero, no va a pagar el pasaje. Lo principal es esto. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo quiero presentar, creo que no requiere presentación, pero sí a mi querida amiga Eliana da Silva, con quien nos conocemos desde hace muchos años y con quien trabajamos juntos no hace tanto tiempo, pero estuvimos durante unos años intensos en el Canal 12, en Telemundo, y con quien forjé una amistad surgida justamente atrás o delante de las cámaras, pero en la fragua diaria de tratar de sacar adelante un noticiero que fuera honesto y que diera a la gente lo que está ocurriendo día a día. Así que para mí es, lo digo de corazón, que Eliana esté presentando, esté siendo parte de la presentación de este libro, es un orgullo, pero además me emociona que ella esté aquí. Así que Eliana, muchas gracias y adelante. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Antonio, por las palabras. Agradezco esta oportunidad. Gracias a Daniel y a la editorial también por confiar y por la invitación de formar parte de esta presentación. Obviamente, como les decía Antonio, nos une una amistad, así que mi opinión quizás está alejada un poco de la objetividad periodística. Pero es verdad que en todos estos años hemos alimentado una linda amistad fruto de nuestras horas de trabajo, de mucho café, mucho mate, algunas copas de vino fuera del canal. Y eso me ha llevado a mí a conocer a Antonio desde otro lugar también, porque bueno, él era mi jefe, quiero decirles, era mi jefe de los fines de semana, y es un hombre el que yo aprendí a respetar muchísimo profesionalmente y del que aprendí muchísimo. Por eso cuando Antonio me contó de esta posibilidad de que estaba trabajando en este proyecto, me alegré muchísimo por él porque le llegaba en el momento oportuno. Creo que fue una oportunidad también para Antonio de reencontrarse con su mejor pluma. Él pertenece a una vieja guardia de periodistas. Y eso me alegró por él, porque era en el momento justo y yo sabía que lo iba a hacer con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Entonces, este libro para mí, que lo leí ahora durante un viaje,
Fue mi compañero de viaje. Fuiste mi compañero de viaje, en parte. ¿Mejor que el otro? En parte formaste parte del viaje. Le falta decir mala mía. Pero bueno, este libro para mí, yo sabía que iba a pasar esto. ¿Sabes qué? Por momentos dije, no, mejor no, mejor no vayas, pero bueno, acá está. Pero ahí está Conrado y bueno. Si lo hice en el casamiento, no voy a hacer otro. Eso es una anécdota que no está en el libro, pero que después se lo vamos a contar. Pero bueno, para mí este libro representa un ejemplo de buen periodismo. ¿Por qué? Porque Antonio podía haber elegido la zona de confort y hacer una entrevista profunda con Daniel sobre su vida, entrevistar a algunos amigos, un collage de fotos y estaba listo el libro. Pero Antonio quiso ir un poco más allá y lo que hizo realmente fue una investigación periodística. Entonces, para mí, en tiempos de periodismo express, de redes sociales, de noticias falsas, de libros autobiográficos, me parece que es un gran aporte. Un gran aporte y además, Antonio eligió buscar muchas voces. Entonces, ustedes aquí se van a encontrar con un libro que es súper entretenido de leer, que tiene también esa picardía de los periodistas y de los buenos periodistas como Antonio, de contar algunos entretelones políticos. Entonces, se van a encontrar con un capítulo, que es el primero, y aquí está la picardía de Antonio, de una etapa en la vida de Daniel que obviamente que dejó huella y de la que se sabe o la que se sabía hasta ahora poco y que muchos de los protagonistas hasta ahora no habían hablado. Que Antonio decide denominarlo Operación Bloqueo y que habla de la frustrada candidatura de Daniel a la Intendencia en el 2010. Entonces, bueno, el libro tiene eso. Tiene la actualidad, la picardía del periodista, tiene muchas voces de amigos, de Daniel, de familia, de ex compañeros de trabajo, de dirigentes políticos, de actuales líderes políticos como lo son el expresidente José Mujica y el presidente Tabaré Vázquez. Y eso para mí habla de la riqueza y del trabajo comprometido de Antonio con el libro. Y por otro lado también, y me parece que es bueno destacarlo, es que Antonio decide también contar la historia de Daniel, la historia con el relato histórico de Daniel y sus circunstancias, ¿no? Entonces, para mí ese tiene otro valor que lo hace también súper entretenido al libro y que en algún punto invita también al lector a conectarse con el pasado y con el pasado reciente. Y hoy me encontraba en el canal, creo que no está por acá, pero no sé si llegó, con Alfredo García y bueno, estuvimos charlando un poco del libro y ambos coincidíamos que se habla de una etapa que obviamente se ha escrito mucho sobre los tiempos en dictadura. Se ha escrito mucho sobre los presos políticos, sobre los desaparecidos, sobre las personas que estuvieron en el exilio, pero quizás no se ha escrito tanto sobre aquellos que sí estaban acá, ¿no? Entonces, para mí que tengo 45 años, que nací en pleno golpe de Estado, también me conectó con mi pasado, con mi propia historia familiar. Muchos de ustedes sabrán que en mi familia tenemos una herida todavía abierta, que es la desaparición de mis tíos en Argentina. Entonces, para mí también fue bueno poder leer protagonistas que vivieron ese tiempo desde otro lugar. Y creo que eso es, primero, el valor de Antonio, de recogerlo de esa forma. También el valor de Daniel de contarlo y de compartirlo. Por eso yo creo que esa es otra riqueza. Quizás después
Fito va a poder hacer una reflexión mucho más académica, pero quizás compartís conmigo ese punto, ¿no? De ese valor que tiene el libro. Y con respecto a Daniel, yo realmente me sorprendió mucho de los datos, muchas de las cosas de las anécdotas que cuentan. Me parece que es un aporte muy importante, no solamente para el libro, me parece que está bueno que lo lean no solamente los amigos y la familia de Daniel, ¿no? Sino también aquellos y los votantes. Sino, como decía Virginia, creo que es un gran aporte si alguien quiere tener la oportunidad de conocer a un protagonista de nuestra vida política, como lo es Daniel, alguien que piensa y sueña con ser el presidente de los uruguayos. Está buenísimo tener este documento para poder conocer detalles de la vida de Daniel Martínez, pero también cómo piensa, ¿no?, Daniel Martínez, y cómo emergió ese dirigente sindical, ese padre de familia, ese hombre que se jugó en la clandestinidad, ese hombre que formó parte del primer gobierno de izquierda, el intendente, y que hoy es un precandidato con chances, con ganas de ser presidente. Entonces me parece que también es un gran aporte el libro desde ese lugar. Y para cerrar, y además sabes que me gustó, sí, y eso le dije a Antonio, se lo comenté cuando hablábamos telefónicamente, que está muy bueno también conocer quiénes marcaron tu vida, ¿no? Y porque marcaron tu vida en lo personal. Coincidimos en alguien que es José Pepe Elía, y esa referencia realmente me sorprendió, no lo sabía, y para mí fue como un guiño también por mi propia historia. Vos tenés el bastón, yo tengo los libros. Algunos, no todos, ¿eh? Y creo que hablás mucho de Chiflet y también de Díaz, y creo que son, que habla también de hombres que en su momento marcaron una vida, marcaron la historia de nuestro país, y hombres que hacían honor a la política y a las buenas prácticas, ¿no? Así que bueno, nada, para cerrar, creo que este libro, Antonio, te reitero, es un gran aporte, es buen periodismo, y el buen periodismo le hace bien a la democracia. Así que, bueno, nada, los invito a leerlo. Gracias. Gracias, Iliana. Adolfo Fito Garcés, una de los politólogos más respetados de nuestro país, con quien nos conocimos también hace muchos años en algunas aventuras periodísticas y con quien habitualmente conversamos y muchas veces le ha sido materia de consulta. Lo he llamado para que me oriente en determinadas cosas. Así que, Fito, la cancha es tuya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por hacerme a vos, a la editorial, desde luego al principal también protagonista. Muchas gracias por hacerme el honor de estar acá comentando este libro. Coincido con Iliana, yo agradezco que este libro esté circulando, agradezco el buen periodismo, así como agradezco a los políticos serios, los políticos de verdad, los políticos que dedicaron la vida militar, como el caso de Daniel, como el caso del Pepe Mujica, como el caso de tanta gente, como el caso de Julio María Sanguinetti, como el caso de la familia Lacalle, los políticos de verdad que han hecho grande este país, que han hecho grande la democracia. Y bueno, este es un libro sobre un político de verdad, y este es un libro en el que se puede aprender sobre una dictadura de verdad,
como la que tuvimos. También en ese sentido es un libro que hay que agradecer, porque bueno, nuestras generaciones lo vivieron, las generaciones más chicas no, y hay que andar explicando todo el tiempo el valor de la libertad. Parece mentira, pero es así. Y entonces también se está, lo decís vos de entrada en el libro, y se puede leer esta obra, se puede leer así también, ¿no? Como el testimonio de una época, ¿no? No se habla solo sobre la dictadura, también sobre lo que pasó después. Antes, porque me voy a olvidar de decirlo, este es un libro muy útil también. Yo no había visto nunca una cosa que vale la pena, que la vamos a copiar seguramente, que es este asunto de tener este código QR por acá, poder leerlo y tener, ¿dónde está, Che? Al final. Al final. Sí. Y tener acá las dos partes de las entrevistas que le hace Antonio, ¿no? Entrevistas largas y muy lindas, vale la pena. Yo ya no sé si está bien o mal, pero yo las hice circular, ¿eh? Es una muy, muy buena idea. Seguramente va a haber tantos Daniel Martínez como lectores, ¿no? Es decir, cada uno que lea el libro se va a quedar con algunas cosas, las va a leer de cierta manera. Entonces, yo les voy a decir el perfil de Daniel Martínez con el que yo me quedé, mezclando lo que conocía con lo que aprendí gracias a este esfuerzo. Entonces, sí, voy a hablar de Daniel Martínez, de su perfil, mezclando todas estas cosas, y es mi Daniel Martínez, mi visión. Lo primero que quiero decir, ¿no? Este Daniel Martínez que vemos todo el tiempo, ¿no? El afable, el sonriente, el trabajador, el de termo y mate, el apasionado por el fútbol y por la política, para mí, ya lo sabía, pero del libro surge más claramente todavía, es un hijo típico del Uruguay, recontra uruguayo. Se me había ocurrido un chiste, ¿no? Pero no sé si lo voy a hacer. Bueno, está bien, lo voy a hacer. Gracias por pedírmelo. pensé, pa, pero esto me hizo acordar a Peter Capusotto, ¿viste? ¿No? Es decir, esto es como para una caricatura de la uruguayés. Pero lo digo de la mejor manera, ¿no? Es decir, es realmente un uruguayo arquetípico, ¿no? De manual. ¿Por qué? Por razones que no son triviales. Está, lo del fútbol puede ser, o no tanto. Pero por razones muy importantes, que las voy a tratar de desarrollar. No sos hijo, pero sos descendiente de inmigrantes, como la inmensa mayoría de nosotros. Por ser un hijo de la clase media, de cierta clase media, pero este es el país de las clases medias, que parece un país inventado por Aristóteles. Y sos producto, como yo te veo, de una refinería muy compleja, muy linda y muy bien hecha, que es la refinería de la política uruguaya, del sistema político uruguayo. Del sistema político uruguayo salen buenos políticos. Y entonces, sistema político en un sentido muy amplio, ¿no? El movimiento sindical, el movimiento estudiantil, los partidos políticos, las instituciones, el gobierno. Quiero empezar por lo primero, ¿no? Que de verdad desconocía completamente un poco los orígenes familiares de Daniel, esta cosa, ¿no? De descendiente de como yo lo veo, de familias de clase media, pero de clase media holgada, distinto a otro producto de la refinería uruguaya y de la refinería Partido Socialista, como Tabaré Vázquez, ¿no? Es decir, en la familia de Daniel no es el primer ingeniero, ¿no? Ya había ingenieros de los dos lados, hubo abogados, funcionarios muy destacados, clase media acomodada. Daniel Martínez pudo estudiar en los Maristas, además de estudiar en la Ciudad Oficial, ¿no? Pudo estudiar algunos años en el seminario, y eso también es Uruguay. Entonces, no viene de los inmigrantes pobres, pero venir de los inmigrantes, de los pobres, de los más o menos, y de los que tienen más plata, ¿no? Siempre venir del lado de los inmigrantes es obligarse a tener capacidad de adaptación. Yo cuando empecé a leer todo esto vinculado con tus orígenes, yo pensaba ahí sí, resiliencia. ¿El inmigrante tiene resiliencia o no sobrevive? ¿O se adapta a los desafíos o no sobrevive? Y si hay algo que surge de este libro, seguramente del primer capítulo, ¿no? De este bloqueo tan duro, en su momento,
para su trayectoria política, es la capacidad de sobreponerse a golpes duros, ¿no? Que ha mostrado Daniel. Segundo, el hijo de la clase media. Y Uruguay es un país, es el país de las clases medias, ¿no? Y, bueno, yo hace un ratito hablaba de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, hace muchísimo tiempo, 2.500 años, hacía el elogio de las clases medias, ¿no? Decía, los mejores sistemas políticos, los regímenes más estables, son los regímenes, son las repúblicas, decía él, son los que se apoyan en grandes clases medias. Porque los ricos saben mandar, pero no saben obedecer. Los pobres son a veces demasiado sumisos. Y la clase media tiene lo que tiene que tener un buen ciudadano, que es la capacidad de adaptarse a mandar y a obedecer. Esa era la visión que tenía Aristóteles, ¿no? La clase media no es ni soberbia ni resentida. Y yo cuando pienso en Daniel, lo veo así. No lo veo como un soberbio, no lo veo como un resentido, ¿no? Lo veo como un hijo de la clase media. En tercer lugar, para hablar de la refinería, del sistema político uruguayo. Claro, algún antecedente de la militancia de Daniel Martínez conocemos todos, ¿no? Pero la verdad, yo quedé sorprendido. Yo no sabía que se había afiliado tan tempranamente a la Juventud Socialista en septiembre del 73, después del golpe de Estado, ¿no? Ni que había sido su secretario general en plena dictadura. No sabía que, por tanto, salvó su pellejo. Te salvaste. De ir en cana, te salvaste de la tortura, ¿no? Y fuiste un militante en ese momento más duro, ¿no? Y eso no circula suficientemente, creo yo, en el debate público uruguayo. Claro, te afiliaste a un partido socialista en un momento muy especial, ¿no? En un momento de radicalización del Partido Socialista, probablemente. Y seguramente eso te marcó bastante. Y después cuando leía sobre algunas batallas sindicales perdidas, pensaba en eso, ¿no? En ese Partido Socialista Radical al que perteneciste. Pero claro, militante estudiantil. No era fácil militar en la clandestinidad y tratar de armar la FEU en la clandestinidad. Militante sindical en la clandestinidad, armar el sindicato de ANCAP en la clandestinidad. Eso es querer la política de verdad, ¿no? Tener un compromiso serio. Con las cosas, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, o no lo tenía presente, seguramente lo leí en un momento, pero no lo tenía presente, dos episodios, para que ustedes, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, tengan idea de cuál era el lugar que tenía Daniel Martínez en el momento sindical a la salida de la dictadura. Bueno, dos episodios del año 86 fundamentales, en donde Daniel Martínez tiene que ver. Cuando casi se rompe el recién creado PIT-CNT o el recreado Movimiento Sindical Uruguayo, porque mis camaradas, encabezados por Tema en Borges, tuvieron actitudes un poco complicadas en un congreso a la salida de la dictadura, el famoso congreso de la planadora, y de que ustedes no bancan nada, quedó la unidad sindical, quedó así, ¿no?, colgadita de un hilo, ¿no? Y se armó un triunvirato de tres personas seguramente muy bien elegidas, porque lo que estaba en juego nada más ni nada menos que la unidad sindical, presidió nada más ni nada menos porque quien ya ha sido mencionado, el PP de Lía, e integrado por Oscar Groba, del palo del Partido Comunista, y por Daniel. Algo me dice eso a mí hoy de el lugar que tenía Daniel en el movimiento sindical y de esa capacidad de negociación que le ha permitido entenderse con Novik. Pero verdad, pero que es muy importante, la refinería nuestra es así, la refinería de la política obrera es así, o aprendés a negociar o no camina. El otro testimonio que da la pauta del lugar de Daniel Martínez en todo esto es haber integrado en nombre del PIT-CNT la Comisión Nacional Pro Referéndum, ¿no? Él y Tema Borges. Por algo estuvo allí. Yo creo que, para que no se me mezcle, ¿no? Claro, Daniel Martínez es un hijo no solo de esa militancia sindical,
es hijo de la militancia política, obviamente, ya mencioné lo del Partido Socialista, pero bueno, un hijo del Frente Amplio, ¿no? Un hijo del Frente Amplio con todo lo que eso significa, ¿no? Y que ya conocemos, con la centralidad del ideal de la justicia, la obsesión por la distribución del ingreso. Un hijo del Frente Amplio también en lo que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Es decir, los nuevos niveles a los que estamos avanzando en las sociedades contemporáneas relacionados con la igualdad. Y un hijo del Frente Amplio también, creo yo, en un tema muy delicado y muy paradójico y que a mí todavía me sigue costando entender, un hijo de la izquierda uruguaya. Esta cosa que tiene la izquierda uruguaya de ser muy democrática cuando piensa en las libertades uruguayas y... A ver, no encuentro la palabra. ¿Tá? Incomprensible sería la palabra en lo que refiere a otros sistemas políticos. Daniel Martínez, 2 puntos. Acá el amigo le pregunta por el tema Venezuela, que ustedes saben que me tiene muy limado por alguna razón, no sé qué me pasa, pero me tiene molesto el tema Venezuela. Entonces le dice Antonio, ¿se anima a calificar a Venezuela de dictadura? No se anima. Contestó lo siguiente. Me sorprende. Yo estoy muy preocupado por la situación de Venezuela, paréntesis mío, yo estoy indignado. Creo que se han tomado medidas negativas que incumplen los estándares de una verdadera democracia. Pero hay otros países que me preocupan más. Está bien, estoy de acuerdo con esta última parte, ¿no? Medidas negativas que incumplen los estándares de una verdadera democracia, Daniel. Por ejemplo, ignorar un parlamento electo, una medida negativa. Por ejemplo, políticos presos sistemáticamente. Por ejemplo, persecuciones y torturas a estudiantes. Medida negativa. Medida negativa, bandas paramilitares persiguiendo gente. Che, ¿no es hora de llamarle el pan pan y el vino vino? Por el bien de todos. Daniel es un hijo del Partido Socialista. Este país todavía precisa grandes libros. Uno de los libros que precisa este país, o muchos, es un libro sobre el Partido Socialista. ¿No? Un partido que no, quizás cuantitativamente, no sé si alguna vez fue como el Partido Comunista, pero que cualitativamente, políticamente ha sido un partido muy relevante y sigue siendo muy relevante. Y un partido con cosas muy lindas, para mi gusto. Creo que Daniel es un hijo de esa tradición, un buen hijo de esa tradición también, ¿no? ¿Qué cosas me gustan así, miradas medio de lejos, porque yo no lo he estudiado y es un poco la imagen que tengo de los socialistas? Me gusta que a lo largo de la historia es un partido complicado. Complicado. Yo si tú... No, claro. No sé, si se publicara ese libro y si yo fuera caricaturista haría así, ¿viste? Con la calavera, como Hamlet. Ser o no ser, ¿no? En fin, creo que es la vida del Partido Socialista de siempre y que sigue siendo, ¿no? Siempre atravesado por los debates de la izquierda y siempre alimentando los debates del resto de la izquierda, todo al mismo tiempo, ¿no? Un partido abierto al debate, y me gusta. A mí me gustan los partidos abiertos al debate. Un partido en movimiento, un partido que va cambiando. Un partido abierto a los jóvenes. Partido abierto a los jóvenes. Miren ahora, ¿no? Miren lo que acaba de pasar con los secretarios, con la Secretaría General, ¿no? Uno de 32 contra uno de 34. Inimaginable en Uruguay, ¿no? Y tiene mucho que ver con cosas que pasaron después. Con mi amigo acá. Claro, tiene mucho que ver. Salí de ahí. Salí del Partido Socialista. Yo me explico por qué pensaste, capaz que lo estoy inventando y es el libro que yo me inventé, y es el Daniel Martínez que yo me inventé, pero yo, a mí no me sorprende tanto que hayas apostado a gente joven cuando saliste de la intendencia o cuando se armó todo aquello, ¿no? Cuando se armaron las listas, no me sorprende tanto que hoy Cristian sea intendente, viendo lo que está pasando ahora en el Partido Socialista, esta renovación impresionante, que es la mejor historia del Partido Socialista, apostar, creer en la gente joven. Y un partido que se dice obrero, que busca ser representante de los trabajadores, pero que al mismo tiempo no es hostil a los universitarios, a los profesionales. Un partido en donde las credenciales académicas o profesionales no son un problema. No son un problema. Al contrario. ¿Tá? Al contrario. Entonces, uno se explica que salga de un partido así, un Vázquez, ¿no?
uno se explica que salga, decir médico, obviamente, ¿no? Médico, profesor, yo qué sé, y político, caudillo, y uno se explica que salga un ingeniero político, ¿no? Con capacidad de sumergirse entre la gente y de disfrutar del contacto de la gente, ¿no? El Partido Socialista para mí fabrica híbridos, ¿no? Fabrica de todo, pero esa refinería fabrica un poco de todo y uno de los productos más refinados que saca son estos híbridos, como Daniel, como Tabaré, ¿no? Estos centauros, que son caudillos y doctores. Yo he escrito bastante, me encanta esa, me parece súper útil esa vieja distinción pibeliana, ¿no? De los caudillos y los doctores, como clave para reconstruir la historia de la política uruguaya. Claro, hemos tenido ejemplos fantásticos, ¿no? El Pepe Mujica y Danilo Astori, ¿no? Pero hay, a veces ocurre que personajes resumen de alguna manera las dos cosas. Otra vez, ¿no? Para no hablar solo de la izquierda, pienso en un Sanguinetti, ¿no? En parte doctor, en parte caudillo, y que era el Wilson, ¿no? Wilson Ferreira, ¿no? No se había recibido de abogado, pero caramba, ¿no? Un caudillo y al mismo tiempo un hombre muy ilustrado, ¿no? Con contacto, con avidez por tener contacto con el mundo académico, en fin. Hay otros productos así, pero para mí el Partido Socialista medio que se especializa en esa refinería. Cuando pienso en el ingeniero, ¿no? Que sale del Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Me explico más fácilmente algunas cosas que son tan evidentes en el perfil político de Daniel, ¿no? Toda esta cosa de la innovación, la ciencia, la tecnología, ¿no? Que es una de sus características en la política desde siempre. Yo no sabía, por ejemplo, que a pedido de José de Elía, en 1991, se creaste o contribuiste a crear la Comisión de Nuevas Tecnologías de PITCNT. Entonces, a ver, este Daniel Martínez que habla de innovación no está impostando la voz, no se está fabricando un personaje. O en 2003, fundador de la Unidad Temática de Ciencia y Tecnología del Frente Amplio. Él es así, para bien o para mal. Él es así. O por ejemplo, también muy ingenieril y muy propio de Daniel Martínez, o al menos de mí, Daniel Martínez, todo este énfasis que estás haciendo en la gestión basada en evidencia, que es un concepto en Uruguay revolucionario completamente, ¿no? Es decir, es una cosa muy rara en Uruguay, muy común en otras partes, y muy poco frecuente en un país donde más bien que lo caudillista suele pesar más que lo doctoral, todo esto entre comillas. Ya hablé del hijo del Partido Socialista. En cierto modo, lo de Daniel Martínez, a vos que te gusta la matemática, yo lo veo como una renovación al cuadrado, ¿no? Claro, porque vos ya representás una nueva generación en el liderazgo Frente Amplista, y representás una nueva generación, representaste en su momento una nueva generación en el liderazgo sindical. Y así como te abriste paso en alguna medida contra los veteranos, contra la generación anterior ahora, te abriste paso en su momento contra la generación anterior, contra la que venía del exilio, de la cárcel, a recuperar el control de las organizaciones después de la dictadura. Yo le decía a Antonio el otro día charlando, yo no puedo dejar de vincular las dos cosas, ¿viste? ¿No? Este que se para firme con aquel que se paró firme. Sí. Y renovación al cuadrado, porque por lo que ya dije, ¿no? Él es una renovación que genera otra, que genera una nueva generación de dirigentes o que facilita, y creo que esto tiene mucho de su matriz socialista. Y claro, como ningún libro puede ser exhaustivo, me quedaron algunas preguntas sin contestar. Y voy a ir muy rápido, no para que las contestes ahora, porque nos va a llevar un rato, a menos que tengas ganas, obviamente, pero capaz que para otro libro, lo pueden hacer trabajar más, Antonio. Pero cosas en las que me he pensando, porque siempre las pienso cuando pienso en dirigentes de izquierda de tu nivel de responsabilidad y de tu trayectoria. Martínez y la crisis de la democracia en Uruguay. ¿Qué responsabilidades tuvo la izquierda? Segundo, Martínez y el pacto del Club Naval. Para mi gusto, miraba a la distancia, yo que era muy sereñista y muy arimendista, fue un error. Haber pactado en ese momento fue un error. Y,
creo que no dimos jamás, nosotros los ciudadanos no dimos jamás pactar divididos con la dictadura, y creo que ahora está muy claro. Martínez y la crisis del socialismo real. Cuando se te pregunta por qué militaste menos en la década que va del 91 al 2000 o algo así, hablás de conflictos en el movimiento sindical, pero la verdad es que muchos de nosotros dejamos de militar en esa época por otras razones, ¿no? En general en la izquierda, mucha gente de izquierda dejó de militar después del golpe que fue el voto verde, el voto amarillo. Otra gente dejó de militar, por ejemplo, después del desplome increíble, ¿no?, del socialismo real. De eso no se habla. A mí me gustaría en algún momento escuchar sobre eso. Martínez y la ley de asociación de ANCAP, ¿no? En aquel momento la izquierda, contra algunos dirigentes claves de la propia izquierda que habían trabajado mucho, ¿no?, para empezar el propio Danilo Astori, la izquierda se opuso a la ley de asociación de ANCAP y hubo un referéndum, diciembre de 2003, que tiró esa ley. Me pregunto, hoy, después de haber sido presidente de ANCAP, ¿fue una buena idea? Vos reivindicás las asociaciones con los privados. ¿Esa ley no hubiera facilitado las cosas? Y nada, era eso lo que tenía para decir. Gente, muchas gracias. Yo quería agradecer a todos quienes han venido hoy a esta presentación. Realmente, de corazón, quiero agradecerlo porque la idea de lo que queríamos hacer acá, justamente lo que está ocurriendo, que sea algo amplio, donde haya cuestionamientos y se diga todo lo que hay que decir. Así que, gracias Ileana, gracias Fito por las palabras de ustedes respecto del libro, respecto del trabajo y respecto de mi persona, que realmente, sobre todo Ileana, bastante que me abruma. Ayer fue un día especial para nuestro país. No porque haya ganado un partido de fútbol, la Celeste, ni porque Defensor haya ganado algo, porque me tengo que poner a tono con él, ni porque haya habido algún triunfo político, sino porque por primera vez he visto como hoy en las portadas de los diarios la poesía ha estado presente. Ida Vitale ha sido galardonada con uno de los premios más importantes. Ayer me hizo recordar, y voy a leer un poema, y voy a empezar con un poema en un acto de la presentación de un libro de un político, pero ahora van a ver por qué lo hago. El poema se titula Príncipe Valiente. Una lanza, una espada barroca, perdón, y lo hago porque además tengo a mi profesora de literatura acá, que si no lo hacía, creo que me iba a sacar la tarjeta roja. Una lanza, una espada barroca, la daga veneciana, una noche de niebla, no son nada. La armadura en Damasco, un escudo de Esparta, los estandartes púrpura, no son nada. Una guerra cruzada, las batallas perdidas en Germania, todas las luchas, no son nada. Un castillo pagano, las torres erizadas, la comba perfecta de la flecha, no son nada, si no es por tu valor, por el silencioso valor de tus heridas. Este es un poema de Teresa Amí, una poeta uruguaya que falleció en el año 2017, por decisión propia. ¿Por qué traje a Teresa Amí acá? Porque Teresa Amí fue quien afilió a Daniel Martínez a la juventud del Partido Socialista. Y no deja de ser poético que justamente una poeta haya afiliado a Daniel a la juventud del Partido Socialista. En un momento en que no tenía muy claro Daniel para dónde ir. Y un amigo de Daniel lo puso en contacto con Teresa Amí. Teresa Amí después tuvo un derrotero importante, estuvo
en Chile, estuvo en Europa, trabajando luego en el Palacio Legislativo. De verdad que este para mí ha sido un libro, es un libro importante, es un libro sobre uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Muchos pueden pensar que este libro es una acción propagandística más, una de las tantas que se suelen ver en las campañas. Justamente no lo es. La génesis de este libro no surgió de la cabeza de Daniel Martínez o de la entraña de su equipo de campaña, sino que surgió de una editorial. Como dijo Virginia, en esa idea de contribuir a la ciudadanía con una publicación de estas características. Se comenzó a escribir en una charla que tuve con Claudio Invernizzi, viejo amigo, con quien compartimos alguna redacción. Los que lo conocen a Claudio Invernizzi saben que mide como 2,12 metros más o menos, no sé cuánto mide. Y la nariz más o menos. Y yo mido 1,85. Estábamos en una redacción de un diario, el diario La Hora, en el lugar más chico. Los dos más grandes del diario estamos en el lugar más chico. Ahí nos revolvíamos con las viejas máquinas de escribir, las Remington, aquellas viejas. Claudio es un hombre de reacciones lentas. Hace como 8 o 10 meses le había enviado un mensaje, un WhatsApp, diciéndole, vamos a tomar un café. Él tiene su oficina, trabaja ahí en la Ciudad Vieja, yo vivo en la Ciudad Vieja, y era solo juntarnos en algún lugar intermedio donde podíamos hacerlo. Pero silencio. Muchos meses después me llega ese mensaje, el café está pronto, me dice Claudio. Debe estar frío también, pensé. Y nos juntamos ahí, en su segunda oficina, en el bar Las Misiones, en la calle 25 de Mayo y Misiones, y allí me contó de un proyecto editorial, me habló de un proyecto editorial que era escribir justamente un libro sobre Daniel Martínez. Y me preguntó si estaba dispuesto a encararlo, a hacer ese trabajo. Y simultáneamente, Julián Ubiría, el editor de Penguin Random House, que me venía comiendo la cabeza, hay que hacer otro libro, hay que hacer otro libro. Ustedes saben que yo escribí un libro sobre que se llamaba Narcos en el Uruguay y me hablaba de hacer algo de eso. Bueno, acá tenemos un gran dealer. simultáneamente, él me estaba empujando para escribir un libro, me propone escribir un libro sobre Daniel Martínez. Y bueno, de alguna manera se juntaron, se alinearon los astros, porque la coincidencia que se dio acá es que con Claudio Invernizzi éramos vecinos en la redacción, estábamos en el mismo lugar, y con el padre de Julián Ubiría también, que recién había salido de la cárcel, también trabajaba en esa redacción. Por lo tanto, con ese alineamiento que se dio astral de alguna manera, no tuve mucho inconveniente en decir voy a pensar a ver qué voy a hacer, porque justamente también me asaltó esa duda. En este país de blancos y negros, donde hay pocos grises, y que se ha visto potenciado justamente ahora con las redes sociales, con lo que a veces a uno le preocupa sobre esa falta de grises, si yo hago un libro sobre Daniel Martínez, pierdo la independencia periodística que tengo, etcétera, etcétera, y por lo tanto consulté a algunos amigos, algunos están acá presentes, para decirles, mirá, me han propuesto esto, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que hago? Y la respuesta fue unánime. Muchos me dijeron, si lo haces desde la honestidad, desde un trabajo profesional, no hay ningún problema. Obviamente que alguien va a decir que soy una foca aplaudidora de Daniel Martínez y cosas por el estilo. Obviamente. Ya lo están diciendo. Están diciendo también que Daniel Martínez quiso hacer explotar la planta de la teja, por ejemplo. Y en las entrevistas que hago, cuando llegan mensajes de la audiencia, a pesar de que escucharon hace 2 minutos, que yo digo, no, eso es un...
es una falsedad, etcétera, etcétera, vuelven a preguntarme, me vuelven a, hay una especie de acoso de que por qué en el libro no está incluido eso. Habla de un estado también de nuestra sociedad. Pero bueno, eso es para hacer otro libro, en todo caso. Le di para adelante, dije, bueno, voy a empezar a trabajar con entrevistas que empecé a hacer con Daniel en su casa los fines de semana. La tarea que el periodista odia es desgrabar. Cuando grabás y después tenés que desgrabar, es lo peor. Lo odias. Creo que dejás la grabación tirada así al costado y decís, bueno, espero que esta noche alguien venga y me lo desgrabe. Pero no, no ocurre eso. Entonces imagínense lo que es desgrabar entrevistas. Yo grabé unas 8 horas con Daniel Martínez en su casa, sábado, domingo, donde está Daniel Martínez, sus hijas, sus nietos, amigos, gente que corre, que va, su señora que le dice tenemos que ir al supermercado, cosas por el estilo. Bueno, así era, desgrabar en esas condiciones luego fue bárbaro, fue un trabajo. Pero bueno, pero esa era la vida de Daniel, así como es en su casa, siempre ruidosa, llena de nietos o de nietas, dando vueltas, corriendo. Este es un trabajo sobre Daniel Martínez, lo es en lo formal, pero también es un libro que habla, vuelvo como es ya lo han dicho Ileana y Fito, pero habla de los años más oscuros que le tocó vivir a nuestro país, que nos tocó vivir, la dictadura que se abatió en el año 1973 y lo que ocurrió luego de recuperada la democracia. Habla sobre las ilusiones y sobre las decepciones también. No van a encontrar, no iba a encontrar aquí, en la vida de Daniel Martínez, nada épico del punto de vista de enfrentamientos, de balas, cosas por el estilo. Pero sí lo que encontré fue un hombre común y corriente que, como muchos de nosotros, tuvo que vivir esa noche oscura. El libro trata de ser una reivindicación de lo que llamo la generación del 80, la generación del plebiscito del no, la del cachetazo al régimen militar. Casi 1 millón de uruguayos dijimos no para que hubiera sí luego. Fue una gran paradoja esa. Y Daniel Martínez es uno de los protagonistas. Es uno de los protagonistas, ya reitero, no por episodios épicos, sí por historias mínimas, historias de solidaridad, de hombres y mujeres que tenían miedo. Historias como la vida misma. Nosotros sabíamos cuando salíamos de nuestras casas, pero no sabíamos si regresábamos. Podía pasar cualquier cosa. Daniel Martínez es, como dijo Fito, es un uruguayo medio, es producto de esa emigración europea que se nutrió el país a principios del siglo pasado. Y curiosamente no fue en el hogar de Daniel Martínez donde se habló de política, porque no se hablaba de política. Eso también me llamó la atención. No había en el hogar de Daniel Martínez algo que le dijera vení por acá o andá por allá, sino que Daniel Martínez empezó a entender la política o empezó a apasionarse en la política en la calle, con sus compañeros o sus amigos, y también en las aulas, porque reivindica acá a un viejo profesor, el profesor Esteban Salambrí, liberal, blanco, que le enseñó el valor de lo que es la libertad y la lectura de la historia desde otro lado. Y fue esta poeta, Teresa Mí, quien lo reclutó, quien lo llevó ahí al Partido Socialista, luego a la juventud del Partido Socialista. Entonces, aquí van a encontrar un hombre común y corriente,
como todos nosotros, un profesional que no lo parece, como dijo cierto líder político, un ingeniero que no ha dejado de serlo a pesar de ser político. Les cuento que cuando fuimos a buscar el primer ejemplar cuando se en la imprenta, nos metimos allí y vio fierros y se metió en los fierros y esto. Y digo, mirá, tenemos que ir a buscar el libro, nos están esperando porque van a imprimir el primer ejemplar, pero él estaba metido en los fierros ahí. Entonces, es como dijo él en algún momento, éramos como los que estábamos siempre mugrientos en la planta de la teja porque estábamos metidos entre los fierros allí. Entonces, es lo que van a encontrar en el libro, ni más ni menos. Y traté de hacer lo mejor que me salió desde el punto de vista profesional, desde la honestidad, y que por suerte se supiera, bueno, quién es Daniel Martínez. Así que yo agradezco a la editorial que me dio esta oportunidad, agradezco a muchos amigos que hicieron las primeras lecturas de algunas partes del libro, que me orientaron también en algunas en charlas que he tenido. Agradezco también a Daniel Martínez, que tuvo la deferencia de abrir su casa para que este periodista fuera y a grabarle preguntas que a veces lo traía de aquella historia que vivió, aquellos momentos que fueron buenos, pero también fueron duros en algún momento. Así que vuelvo a agradecerlos a ustedes dos por estar aquí presentes. Así que, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Brandon. Y ahora... Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, a mí lo que me ha pasado es que cuando vino la gente de Random a hablar conmigo, yo lo miré y dije, ¿a mí me van a hacer un libro? uno no está preparado, bueno, tampoco está preparado para ser candidato a presidente, ni intendente. No sé, yo ahora hablaba con algunos amigos y hasta con periodistas y le decía, hay gente que viene de una familia política y es natural, y no está juzgando, o sea, al revés, es natural. En familias donde se vive intensamente la política, la tradición, es natural que la gente piense que un día puede ser tal cosa. En mi caso no era así, o sea, para nada. Y por lo tanto, yo coincido con Antonio en algo que es así, o sea, uno se siente un hombre corriente. Y entonces dice, ¿para qué van a escribir un libro de nombre corriente? Pero bueno, nos propusieron eso y bueno, medio con asombro y a su vez con algo de, qué desafío, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede quedar plasmado? Y también algo que ustedes dijeron ambos, y agradezco a ambos en destacar lo positivo y en las críticas, que eso me encanta, es la democracia. No solo la democracia, es la forma de hacer vida, de construir. En ingeniería también, uno tiene que rodearse de gente que lo cuestione, que lo desafíe. Hay que apostar siempre a la inteligencia y no a la obsecuencia, ¿verdad? Y es la forma más democrática y más socialista, para mi gusto, de hacer política. Desafiar y tener gente que uno lo cuestione y que lo ayude a ser mejor, porque en definitiva lo que tenemos que buscar es ser mejores cada día en cada cuestión de la vida y aprender y reconocer errores. Pero una de las cosas que también me motivaron era algo que ustedes mencionaban, que era la reivindicación de una generación. Eso lo hemos charlado con mucha gente. Una generación, la dictadura hizo cosas horribles, hizo sufrir al pueblo uruguayo cosas indecibles, destruyó familias, generó dolores que golpean el alma desde muchos aspectos. Y es cierto, y bien, y con justicia, se ha escrito mucho sobre lo que sufrió en la cárcel, la tortura, bien, y tal vez haya que escribir mucho más, y por eso qué importante es la verdad, como para poder
no solo cerrar las heridas de las familias que aún no han encontrado sus seres queridos, ni saben qué pasó con ellos, sino como forma de construir una democracia mucho más sólida, mucho más basada en el conocimiento de los hechos y no en el olvido por esconder los hechos. Mucho se ha escrito, y bien, yo tuve la oportunidad en el año 84 de representar al PCNT en Ginebra junto con el querido, y cómo hace falta, cómo me gustaría que estuviera acá, Carlitos Pereira, dirigente de FUNSA, muerto hace un tiempo, y Andrés Toriani, que has hablado mucho de él últimamente, pero por otras razones, que era el dirigente de la salud, y los tres viajamos después de una votación en asamblea de los sindicatos, una cosa increíble, año 84, el PIT-CNT hizo votar en asamblea de los sindicatos quién viajaba a Ginebra a representar al PIT, una cosa, solo nosotros hacemos eso. Sí, el PIT hizo votar, total, lo que quieras. Claro, no era el PIT-CNT todavía. No, todavía no era el PIT-CNT, pero nosotros somos la continuidad histórica del sindical uruguayo, éramos. No nos decíamos CNT porque no podíamos, pero éramos CNT, o sea, éramos la continuidad histórica del sindical uruguayo. Y de ahí salimos tres compañeros, Andrés Toriani, Carlitos Pereira y yo. Pero esa generación, en todo ese momento, una generación donde el exilio, ahí uno pudo conocer en ese momento en el exterior lo que era el dolor del desarraigo, lo que era gente que nunca se había ido del Uruguay. Y está bien que se escriba, porque es parte de la historia de nuestro pueblo. Gente que aparte, muchos de los cuales sufrió un quiebre, porque sus hijos se formaron y se educaron en Europa y se quedaron. O sea, ese es un dolor y una herida que queda. Y a su vez era gente que vivía pensando en el día que volvió a Uruguay. Se pasaron algunos 11 años y medio pensando cuándo volvió a Uruguay. Y está bien que se escriba. Pero nunca se ha reivindicado la generación que peleamos, algunos del 73 y otros del 75 y otros. Nunca se reivindicó, se ha escrito muy poco. Yo me acuerdo que cuando se dio un fenómeno de restauración, que tú lo mencionabas, ¿no? Cuando a la salida se dio esa confrontación entre los que habíamos mantenido la llama y reorganizado un movimiento sindical en la clandestinidad, Castalalo, Richard Reed, Carlitos Pereira, Asensio del Tabaco, Melgarejo, de tantos otros, exactamente, tantos otros compañeros, me estoy olvidando, Semprori, yo qué sé, me estoy olvidando, Guillermo Álvarez, yo qué sé, Siganda, Juan Pedro Siganda, qué valor. Me estoy olvidando un montón, perdón, no quiero olvidarme a nadie, pero entre quienes habíamos, uno más jóvenes y otro no tan jóvenes, pero algunos éramos bastante gurises, reorganizado, bueno, pero habiendo mantenido la lucha clandestina, los gremios estudiantiles, etcétera. Y quienes volvían del exterior o salían de las cárceles, que bueno, sentían que, como si había un debate en la Federación ANCAP, somos los últimos electos nosotros. Y nosotros decíamos, pues nosotros la peleamos adentro, organizamos el sindicato, Y se dio todo un debate interesante, pero en cierta forma, acá está, a nivel de movimiento estudiantil, el chileno, pucha, qué protagonista de Hacer Feu, ¿no? Y se dio todo un debate en el cual hubo dos compañeros que eran Chagas, el negro Chagas, ¿y quién? ¿El otro? Trujén. ¿Quién? Trujén. Ah, Trujén. Exactamente, escribió un libro que era sobre la restauración. Y justamente reivindicaban cómo había una generación que no se hablaba. Y una generación que en parte también nos corrimos, ¿no? O sea, porque mirábamos con cierto deslumbramiento, ¿verdad? Mirábamos con deslumbramiento los que venían de la clandestinidad, que salían de la cárcel, pucha, los que sufrieron, los que volvían del exilio y habían sido unos gigantes que había construido ese movimiento sindical. Y después la vida demostró que éramos todos iguales, más o menos, ¿no? O sea, tenían mucha más experiencia, pero tenían los mismos problemas. Inclusive a veces nos contaminaron con algunas viejas facturas que nosotros no teníamos, porque la lucha clandestina nos había hecho mucho más fraternos, mucho más solidarios, por más que discutíamos tonterías, por no decir pelotudeces. Yo recuerdo que entre Patria Joven, que era el diario de la Juventud Socialista en la clandestinidad, y Liberarse, el de la Juventud Comunista, discutíamos cuál era la contradicción principal. Algunos de más formación marxista saben que está la contradicción fundamental, la contradicción principal, bueno. Los compañeros comunistas decían que era Unión Soviética versus Estados Unidos y nosotros que decíamos los movimientos nacionales de liberación de cada que luchaban por la independencia económica y política de cada país versus el imperialismo. Era un debate importantísimo, plena dictadura. Importantísimo. ¿Cómo no empezar diarios de la lucha clandestina con ese y titulando con esos temas, ¿no?
La verdad, nunca entendí, pero además yo fui cómplice de eso también, del lado de las latas, ¿no? La verdad que teníamos, también teníamos y luchábamos. En ingeniería había hegemonía socialista, en medicina eran malos, ¿verdad, Mónica? Eran malos comunistas, pero los compañeros socialistas estaban ahí, se discutían, peleaban. En la época ecuatoriana era socialista, ¿te acordás? Así que, sí, fue socialista. Yo lo conocí cuando me mandaron, fui como interventor de la brigada de medicina, que había unos líos bárbaros, no importa. Fui como interventor, cuando era Pedro, cuando me llamaba Pedro, y ahí conocí a Andrés Torriani, que era socialista. Pero había problemas, pero no teníamos, hay que decir que los compañeros, que nos enseñaron pila de cosas, obviamente, ¿no? Yo no sé si era radical, pero tenía primero, una formación que la clandestinidad te hace que uno se aferre a las verdades iluminadas, ¿no? O sea, necesitas el vivir con miedo todos los días, no saber qué va a pasar, no con uno, con mis hijas que andan ahí, las dos que están acá, la otra está en Estados Unidos, de repente estás grabando para ella, ¿no? Bien, está mirando, saludo Gaby, allá está el Madison viéndonos. Uno criaba, formaba hijos, formaba una familia, un futuro. Me recibí de ingeniero con 24 años en el medio de estudiar con las gurisas, lo mismo que el libro. Nos pasaban por arriba las tres gurisas, las dos, por la guri, la más allá, la que está con las mellizas, que una está dormida, y con los otros botijas allá. No había nacido, fue del 25 de noviembre del 84, qué fecha, nació el día de la primera elección democrática, pero las otras dos nos pasaban por arriba y uno salía de pintada, imprimía el... En el medio de ese miedo, uno tenía que vivir y ser un ser humano. Y en buena medida eso nos hacía ser increíblemente solidarios, porque para mí, yo cuando conocía al Gordo Gandini o a otra gente, eran blancos, pero era un compañero que luchaba contra la dictadura, ¿verdad? Era un compañero, yo hasta el día de hoy le tengo afecto, no puedo evitarlo, o sea, y está bien, y está muy bien que le sienta como alguien que le aprecio y que compartí cuestiones. Y eso no teníamos nosotros, no teníamos ese nivel de enfrentamiento ni de facturas a cobrar que los compañeros más veteranos trajeron. Y no estoy juzgando, estoy constatando una realidad. Y en parte, se ha escrito poco de esa generación. Yo menciono que a mí, la que me presentó, el primo de Teresa Eami, era el Ewe Bas, que después estuvo en Cana, compañero de Juventud Comunista, que él en ese momento estaba entre la Juventud Socialista y Comunista, decidió... Éramos muy amigos, él decidió... Y hoy es el jefe de campaña. Y hoy es el jefe de campaña de Vergara, el carro. Y yo al ex gordo, le quiero con el alma, es un amigo del alma, o sea, no me importa, o sea, va a ser un referente mío de toda la vida. Y ahí, por ahí estaba Javier Pastoriza, periodista agropecuario, que también fue compañero de esos duros momentos. De la misma forma que están gente que me significó mucho en mi vida, el Fito está en China, el Fito Bermúdez. Que fue que me tuvo 20 y pico días a Alejandra, a Gabriela y a nosotros escondidos, porque los golpes represivos había que estar a monta, te tenías que ir a tu casa, no ibas a trabajar y no ibas a estudiar. Y está Walter Dura, que anda por ahí, amigo entrañable también, construyendo cosas increíbles, ¿no? O sea, porque uno tenía que vivir, además siendo estudiante, queriéndote recibir, porque es algo que, obviamente. Tú lo pones, pero no lo pones al nivel de que uno lo siente. Yo soy ingeniero. Antes que político, soy ingeniero. Porque de los 8 años me enamoré, creo que relato cómo mi padre en Francia empezó a estudiar ingeniería y decidieron rajar de París con mi abuelo diplomático y mi abuela francesa y su hermana. Y entonces llegó con 20 años al Uruguay y cortó su carrera, pero yo, me crié desarmando lo que fuera. Lavarropas, batidoras, autos, tocadiscos. Me crié desarmando equipamiento. Entonces, claro, o sea, yo visceralmente soy ingeniero. Y en realidad pude ser ingeniero porque hubo gente como Fito, que le importa un bledo la política, hijo del secretario del directorio del Partido Nacional por 40 años, don Washington Bermúdez, que no solo me tuvo en su casa escondido a toda la familia, sino que aparte él y Walter, que tenía escondido los libros, como cuenta del libro que está por ahí, Walter Dura, se tomaban el trabajo de sentarse conmigo a abominarme de las clases que yo no había ido y de una vida que era una locura, porque uno había empezado facultad, yo lo relato y lo digo con orgullo, empecé a facultad siendo acomodador, en realidad primero boletero, después acomodador de un cine, el cine ABC, no se acuerda. Entonces, no había elegido que su vida fuera de trabajo, de militancia, de familia,
y todavía encima con pasión por la ingeniería, y uno termina... Y está bueno que el libro reivindique, porque son gente que son esos militantes silenciosos. Porque Walter, que hoy es un votante del Frente Amplio, todo el mundo lo sabe, pero él nunca militó, pero fue siempre un compañero de la vida, pero él ante todo fue un amigo. Y yo siempre digo, Walter o Fito, son protagonistas de lucha contra la dictadura también. O sea, el Fito, ni siquiera teniendo coincidencia con las ideas, arriesgó su vida para tenernos a toda una familia escondida por amistad. Ya lo digo, su padre era el secretario del honorable directorio del Partido Nacional. Creo que está el relato de la historia cuando, cuando viene corriendo a la calle, yo lo relato en un festejo, cuando recordamos el 30 aniversario del voto en blanco en el Parlamento, en la Asamblea General, yo hablé y relaté la historia esa de quién me había tenido escondido en plena dictadura, que era el quien había sido secretario del expresidente y senador Lacalle, que estaba ahí. Es una cosa divina de la política uruguaya. Termina la Asamblea General y viene corriendo Lacalle para donde yo estoy. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué no te dije? ¿Vos sos amigo del Fito? Sí, no es un amigo, es un hermano. ¿Y por qué te tenía que decir? Te hubiera tratado mejor. Esas cosas que a mí me encantan. Es como yo relataba a los periodistas que cuando Heber se enteró hace mucho tiempo que yo era bisnieto de alguien que en definitiva después me enteré que era un calepino de los blancos Acevedo Díaz, que eso, lo averiguó este hombre, yo no sabía. Muy interesante, pero había sido un hombre que había estado en el directorio del Partido Nacional. Me dice, vos ya vas a volver, viste, como Heber. Y esas cosas, viste, peleador el hombre. Y yo siempre le decía, no, muchacho, los buenos blancos ya están en el Frente Amplio. ¿Para qué me voy a ir de Frente Amplio? Y se lo voy a... Esas cosas que son maravillosas, de la misma forma que el relato de esta experiencia de Luis Lacalle, de padre, Luis Alberto Lacalle, y de esto, son relatos que de las cosas que no podemos perder. Así que yo siento que este es un libro de un hombre común, como creo que somos todos. En definitiva, nadie, digo, eso de que nadie más que nadie es parte de la esencia uruguaya. Es cierto, yo soy un hijo de la clase media, no politizada en mi caso. La casualidad... Un profesor de historia blanco que me hizo enamorarme de Artigas, del federalismo, y me hizo enamorarme me hizo descubrir que la guerra del Paraguay había sido un genocidio, lo cual generó en aquel botija de 14 años una rebeldía que terminó integrándome a una barra de Ulises del Suárez, el colegio que yo no iba, pero tenía amigos, y como casi todos eran de izquierda, y yo ya me decía medio, estaba cuestionando, me hice de izquierda. Esas cosas que tiene la historia y la casualidad. La verdad que yo lo que puedo decir es que está bueno decir eso, es la historia de un hombre común. Y ojalá tengamos siempre en la política uruguaya hombres comunes y que no se sientan más que nadie. Que sientan que en todo caso la militancia de la política es una casualidad y una responsabilidad de dejar todo cuando uno representa a la gente por el bien de la gente. Ser político nunca debe dejar de ser un compromiso con hacer las cosas bien. Cada uno con su perfil, yo hablo de gestión y te aplico método, no porque crea que sea lo más importante, lo vuelvo a decir, la política manda, pero si uno gestiona bien, usa bien los recursos del pueblo, los impuestos que paga la gente para devolvérselo a la gente, y no debe ser galardón de más que eso. Pucha, el galardón es tener la responsabilidad de estar trabajando para la gente. Y eso es lo que creo que está bueno, en cierta medida creo que el libro lo refleja. Está bueno, reivindica una generación que hubo gente increíble. Yo hasta el día de hoy recuerdo un compañero que relató que no me había cantado en la tortura, y era un compañero que tuvo un problema intestinal descomunal producto de que los submarinos, en residuos humanos, él había terminado de generar una infección en el aparato digestivo, y el loco contaba llorando que no había podido cantarme. O Lilian Toledo, compañera conocida, mujer que cayó presa, que relataba lo mismo. Perdón, no se imaginaba a estas niñas chiquitas sin sus padres, por eso nos cantó. Y vale la pena relatar esas historias, que no son de grandes hombres, somos de pequeños hombres y mujeres, pero que contribuimos, igual que los exiliados, igual que los que habían luchado antes y que sufrieron la prisión, contribuimos a hacer este hermoso país, hermosísimo país, que no tenemos que prostituirlo por la mezquindad de la política, la parte fea, ni tenemos que prostituirlo por el encono ni la separación.
Yo no pienso igual ni que Talvi, ni que Sanguinetti, ni que la calle Pou, ni que la Rayaga. Sin embargo, tenemos un hermoso país que nos podemos tolerar y respetar y que tenemos que salir unidos a construir futuro, ¿verdad? Y en parte esta cosa polifacética de un gurí de clase media que pude ir a los Maristas y después al seminario y que solo conoció, lo lamento, me hubiera encantado ir a la escuela pública y al liceo público, mis hijas lo fueron, que conoció la educación pública de la universidad y le agradece a un país que da posibilidades y que creo que el gran desafío es que hacer que realmente de iguales posibilidades a todo el mundo. Ese creo que es el sueño que todos debemos abrigar. Así que gracias a la profesionalidad de Antonio, por más que algunas cosas, él me preguntó, me comentó, ya quería poner la historia de tu no haber sido intendente en el 2010, dije, pa, no me metas al lío, dejate joder, eso no lo pongas. Ya bastante líos tengo. Y dice, bueno, respetá mi labor periodística, es parte de tu vida y es un hecho significativo en la política de Uruguay, aunque vos digas que no, y aunque vos prefieras que no esté, y bueno, uno respeta, yo creo que hubo mucha profesionalidad. Yo no soy ingenuo, soy utópico, porque no creo, yo creo que esa generación fue muy utópica. Mirá que nos jugamos la vida, ¿verdad, Mónica? ¿Verdad, Lalo? Nos jugamos la vida, éramos como irresponsables, teníamos la utopía a flor de piel y valores a la hora de tomar decisiones a flor de piel. Y tampoco en alguna decisión de integrar alguna institución no hubo ingenuidad, hubo realmente el querer participar de algo que fuera diferente. Tu respuesta fue ingenua. Puede ser, pero no hubo cálculo, créeme. Pero bueno, eso va a lo que interprete cada uno y tienes toda libertad. De la misma forma que aquel, no entenderme por qué no respondí lo que respondí de Venezuela, y lo respeto, de la misma forma respeto, digo, porque tú hiciste tu labor periodística y está bien. No tenías que hacer una foca que me aplaudiera y no lo fuiste y me parece perfecto. Pero, yo le dije a Antonio que le faltó una entrevista. ¿Ah, sí? Yo creo que es súper importante. Sí, ¿ah? Sí, porque creo que van... A Laura. El micrófono. Perdón. A Laura. Perdón, el micrófono que lo apagué además, pero me escuchan. Yo le decía a Antonio que le había faltado una entrevista y que para mí es importante y que está reflejado un poco en el libro. Que es la historia de tu compañera, de quien te acompañó en ese camino. Que no, fuimos juntos, qué diferente. Sí, bueno, juntos a la par. ¿Se acuerdan que un día los vi hace poco y le dije, ¿cómo andan juntos a la par? Entonces yo le dije a Antonio, porque me parece que, uh-huh. Que está bueno también conocer esa historia de amor, ¿no? Esa historia de amor que hoy han formado una familia y que se la jugaron juntos también. Y yo le dije, te faltó ahí esa entrevista. La voz de ella está. La voz está. Para el otro libro, el otro perfecto. Libro. No, me he olvidado de explicar lo de Venezuela. No, una cosita chica nomás. El papel, eso sí que creo que fueron gigantes, por lo menos en mi vida, que yo lo creo que es gigante, ¿no? O sea, el papel de Pepe de Lía como un referente ético, yo cuento siempre. O sea, yo seguí, inclusive en mi época, cuando decidí, fue por el choque entre los sueños demasiado utópicos y la realidad hizo que yo decidiera, y mi amor a la ingeniería, hice una combinación, un combo que hicieron que yo me retirara. Nunca dejar de militar, fui militante de base, feliz, pero me dedicar a ingeniería, pero nunca dejé de visitar el Pepe de Lía, por ejemplo, y tener mis charlas con Guillermo Chiflet, o trabajar con José Díaz en la Fundación Vivian Trías. Eso sí que son gigantes, hombres que te marcaron una ética de vida, una coherencia, por más que yo. Al viejo le decía todo un poco, lo relajaba, le decía que era medio el cahuete de los bolches, le decía. Pero bien, como, bien, de el cariño, no, Danilito. Y yo lo digo en el libro, creo, tuve razón, además una vez yo venía medio radicalizado producto de esa fuerza que sentíamos, que habíamos derrotado, los jóvenes en la calle habíamos derrotado la dictadura, y después la historia demostró que tenía más razón el viejo que aquellos jóvenes que nos llevábamos todo por delante. Pero ante todo es el referente ético,
El Pepe de Día vivió viviendo con Elisa, con su hija, porque no tenía plata para pagarse un arrendamiento. Chao, o sea, un tipo que era el hombre más poderoso del Uruguay. Hablaba, Valle hablaba de él con un respeto y se, le faltaba acostarse a saludarlo. Sanguinetti, la calle, todo el mundo, uno de los tipos con más peso y más respeto a la ciudad uruguaya, y tuvo una ética que la llevó hasta la muerte. O el viejo Chiflé, que bueno, yo creo cuántos diputados renuncian por sentir que si no traicionaba al principio, y yo puedo ni siquiera estar de acuerdo con lo que hizo, con lo que defendía, puedo tener matices, pero pucha, tiene un valor lo que hizo José Díaz, que un día decidió que había que dejar lugar a los jóvenes y no quiso ser más parlamentario y se dedicó a aportar ideas de una fundación, reivindicando el aporte y la historia de alguien que, bueno, que ha estado últimamente, pero que yo sigo valorando como una persona que aportó mucho al pensamiento progresista en Uruguay. Eso sí, esa gente haría que algún día, de cualquiera de los tres, escribir mucho más. Porque aparte, a mí por lo menos me marcaron la vida. Y me enseñaron eso, que valía la pena ser coherente, fuera lo que fuera. A la hora de ser ingeniero y llenarse de grasa, el otro que le decía el mugriento era Walter Dura, ese que mencioné, que está por ahí, en ANCAP, porque estábamos siempre llenos de grasa, así, pues nos metíamos en cuanto equipo desarmado había, a desarmar y a meterte dentro del recipiente de esa presión o de tacho o lo que fuera. Pero que son, bueno, parte de lo de esta historia, ¿no? Y en particular el Pepe, creo que algún día la sociedad uruguaya va a tener que reconocerle lo que fue su aporte y su coherencia. Creo que la coherencia de los tres es lo que yo me llevo como recuerdo y como el aporte más importante de mi vida, ¿no? Me enseñaron lo que hay que ser coherente. Si sos ingeniero, si sos gerente de una planta, si sos parlamentario, si sos... Y en todo caso, cuando uno se equivoca, pedir disculpas y pedir perdón.